Allá vamos. El agua lo está erosionando todo. A este paso, en unas décadas apenas quedará nada. Es una cisterna. Yeah!
marcas de agua en la pared. Los niveles cambian. Ahora debería poder cruzar a nado. Este aceite debería ser más que suficiente para iluminar los pasadizos inferiores, pero ten cuidado al transportarlo. No hemos perfeccionado aún el refinado y sigue siendo muy volátil. Conocerás al hombre que supervisa la construcción, al igual que todos nosotros. Sin su conocimiento de la Tierra, ninguno hubiésemos sobrevivido al dificilísimo viaje. No te demores. Y si te pidiese noticias de su esposa e hija, finge ignorancia. No puede aceptar que pereciesen durante nuestro éxodo y confía en que llegarán de un momento a otro. Necesitamos su ingenio y temo que si viese la verdad, lo perderíamos por entero. Thank you.
un manuscrito antiguo de los dones de la tierra. Amor mío, hace ya mucho que se demora esta carta, pero he trabajado sin descanso. Cuando llegues, habrá un hogar esperándote con todas las comodidades que dejamos atrás. Es una tarea colosal la que nos espera: diseñar y supervisar las construcciones necesarias para suministrar agua dulce a nuestro pueblo. Pero todo mi esfuerzo será retribuido con creces cuando vuelva a ver tu rostro y el de nuestros hijos. Aquí fundaremos un mundo nuevo, a imagen del que dejaste atrás para seguirme. Nada habrá sido en vano mientras permanezcamos juntos.
pequeño e intrincado juguete de cuerda, hecho con trozos de metal y otros desechos, todos del Gulag. Tuvieron que tardar mucho en reunir todas las piezas. Espero que te llegase a tiempo mi última cinta. Cada vez me gusta más grabarte estos mensajes. Ana dice que necesito pasar tiempo lejos de mis libros y de mis papeles de cuando en cuando, aunque solo sea para recordar por qué hago todo esto. Sé que odias que no esté ahí, pero algún día habrán merecido la pena. Todo habrá merecido la pena. Te mando todo mi cariño. Aplícate en la escuela. Sé que tu trabajo era importante. Pero en aquel entonces no lo veía así. Por lo menos, aprendí a ser independiente y a cuidar de mí misma. Unas lecciones que han resultado ser importantes.
Estos grabados parecen señalar algo por aquí cerca. ¿Eres nuevo en la Trinidad? Y es mi primer contrato. Unos compañeros me recomendaron. Pues no la jodas. Pagan como nadie, pero no toleran los errores. ¿Qué se dice de los guías locales que recogieron fuera del valle? Se dicen que fueron reclutados por dos personas, una de ellas una joven británica, pero los abandonaron en las montañas antes de la avalancha. Seguro que es el fantasma de Constantine, el que la trinque se va a hacer de oro. Los soviéticos abandonaron este lugar. Parece que recogieron y salieron corriendo. No tiene pinta de que fuera de forma pacífica. Parece que hubo algún tipo de lucha. Vaya potra hemos tenido con esto. Llevo patrullando de noche toda la semana. De potra nada. Cambié algunas de esas monedas de oro de los nativos por una tarea mejor. ¡Nos están atacando! Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. No van a echar de menos unos pocos suministros. Pero si se huelen algo, o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear, preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan. ¿Hay trato? Veré lo que puedo hacer. Hacía tiempo que le había echado el ojo. Tienes buen gusto.
No son armas nucleares. El tío siniestro con la cara marcada llamado Constantin no soltó un gran discurso. Habló del destino y de algo llamado la fuente, y la verdad, me he quedado más desconcertado aún. Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo, pero los hombres de la compañía, los que llevan con la Trinidad mucho tiempo, están brindando y pidiendo más. Esto es como una secta. Nos estamos preparando para un asalto, y puede que te preguntes contra quién. Aquí hay gente como nativos perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha. Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el lado equivocado de la historia. Más propaganda soviética. Campo de trabajo soviético. La Trinidad está ahora al mando.
¿Lo has hecho? ¿Has destruido los transmisores? Los repetidores están desconectados. Así es. No tenemos mucho que dar, pero si luchas con nosotros, esto te será útil.